Bienvenidos compañeros y compañeras a un duelo épico, duelo legendario entre Arprato el Mordedor y Golm el Picoteador. Los que visteis el vídeo, el último vídeo de Creando Capitanes para suscriptores, estuvimos probando dos y Golm el Picoteador fue, además, un capitán que subió de común a legendario, que algunos también lo pedisteis, oye, sube un capitán de común a legendario, pues ahí lo tenéis en el vídeo. Consiguió subir a legendario superando las 5 victorias consecutivas en los pozos de pelea online y se presenta como aspirante al título de capitán general de los pozos de pelea online y como guardaespaldas de Talion en Gorgoroth. Se va a enfrentar contra Arprato el Mordedor, un bárbaro maldito de los agrestes. Desde mi punto de vista, desde mi opinión, yo creo que Arprato el Mordedor se lo va a comer con patatas. Golm el Picoteador es el capitán del señor ISR Corrupted, uno de los suscriptores del canal que me sugirió un capitán y de manera aleatoria fue seleccionado. Ya sabéis que todos vuestros capitanes favoritos o que si queréis que queramos alguno, como sois tantos, pues lo voy a seleccionar de manera aleatoria y el que salga pues es el que entrará en los vídeos. De todas maneras, de estos vídeos mi idea es hacer unos cuantos, mientras siempre y cuando sean apoyados, seguiremos trayendo vídeos de Creando Capitanes para vosotros y los que vayan saliendo, pues esperemos que haya uno invencible que pueda con todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a disfrutar con palomitas, con cervecita, con lo que os guste, de este fantástico duelo. ¡Vamos a por ello! Eres muy duro. A ver si tus tripas. Los dos legendarios, uno tanque, el otro bárbaro. Veremos a ver. Uno comanda defensores. El otro creo que tiene banda de Olog, sí. Y arma maldita. Vamos a por ello. Vale, empieza agresivo, ¿eh? Empieza agresivo Golm. Esos defensores se los han cargado a los defensores. Va Arprato el Mordedor. Vamos a ver. Está enfurecido, ¿eh? Se dan los dos de golpes. Intercambian golpes el uno al otro. Parece que Arprato el Mordedor sigue resistiendo más. Recordad que Arprato tiene, me parece que tenía piel gruesa, si no recuerdo mal. Esa ejecución le dolió a Golm. Parece que a Golm se le ponen las cosas difíciles. Arprato el Mordedor. Vale, le vuelve a hacer otro enganche. Puñetazo al estómago. Lo está pasando muy mal Golm. No sé yo si va a salir de esta. Está ya muy poquita vida. Vale, le hace arrasar. Lo tiene muerto. Y lo mata, lo ejecuta en el suelo. Pues como habéis visto, palizón de Arprato el Mordedor, lo que todos estaríais esperando cuando habéis entrado en el vídeo. Palizón, como ya visteis, Golm también era legendario, por eso ha soltado ese equipo. Y nada más, Arprato sigue siendo el rey de los pozos de pelea online, de momento. Seguiremos creando capitanes para vosotros y a ver cuál de ellos consigue derrotar al señor Arprato el Mordedor. Difícil, ¿eh? Ya sabéis que es un tanque. Si no recuerdo mal, tenía ya sabéis, tenía olos potentes y piel gruesa. A ver, eso no recuerdo. Tiene mucha vida y es un bárbaro. Un bárbaro pasto. Por si queréis, a ver, no debería decir esto, pero ya sabéis que es pasto de bestias. Confuso por el sigilo, vulnera ataques a distancia, añade por ejecuciones y por ataque sigiloso. Lo digo por si queréis tomar ideas a la hora de crear un capitán. Pero ya sabéis que tiene que superar los pozos de pelea online primero. O sea, no se va a enfrentar contra este directamente. Tiene que superar los pozos de pelea online. Pues nada chicos, espero que hayáis disfrutado de este duelo. Un duelo rápido, palizón de Arprato el Mordedor. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Aquí tenemos al señor Golm el Picoteador. Ya sabéis, vamos a poner una pequeña cifra de likes. Si queréis que... bueno, o simplemente por comentarios, no hace falta likes, pero decir en comentarios, ¿revivimos al Picoteador o no? Ya sabéis que tenemos aquí al señor Zatra y a Crackle y desde esta están aquí revividos. Pero ya sabéis que los no muertos no se pueden enfrentar en los pozos con adeptos. ¿Veis? Que no deja. Puede recolocarlos, pero ya no deja. Ni siquiera entre no muertos. Es que no te deja. No te deja ya enfrentarlos. Por tanto, el señor Zatra el Carnicero está aquí para rendirle culto. Lo tenemos ahí que vaya haciendo sus cacerías de ghouls. No sé si lo matarán, no lo sé. Y luego queda Crack Leyendesta que está aquí. Pero vamos. En principio, si queréis que resucitemos a Golm el Picoteador, pues lo decís. O ISR Corrupte que lo diga, lo resucitamos y lo dejamos aquí para rendirle culto. De todas maneras, cuando ya haya muchos, pues tendremos que ir eliminándolos, tristemente, ¿de acuerdo? Así que nada, pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Duelo magnífico, nos vemos en la próxima. Ya sabéis, sugerencias de capitanes en los comentarios. Un besazo para todos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.